Bueno, entonces empezamos la hilera número 72. Vamos a asegurarnos que será 72. No, 72 no, que 77, la 78. La hilera número 78. Entonces, empezamos. Giramos el tejido. Ahí. Empezamos de abajo para arriba. Con punto corrido 1, 2, 3, 4 puntos corridos, levantamos 3 cadenas y hacemos: una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina, punto corrido, tres cadenas. Una vareta, dos varetas, tres varetas en la esquina. Ya tenemos hecho dos cuadrados. Así tenemos que hacer hasta obtener los 10 cuadrados en color marrón. Vale, 10 cuadros en marrón. Bueno, cuando ya hemos hecho las 10 en color marrón, hacemos un cuadrado en color rosa celeste. En color celeste, dejamos. El marrón, cogemos el celeste que está aquí, cogemos nuestro celeste, unimos con punto corrido, estiramos el marrón, levantamos tres cadenas y hacemos el cuadrado. Y cuando hagamos el cuadrado en color celeste, hacemos otro cuadrado en color azul. Cuando ah, digamos hecho el celeste, ahora hacemos un cuadrado en azul. Un 2-3 cadena. Y... 2 y 3. Y para terminar, hacemos 8 cuadrados en marrón. Dejamos el azul, cogemos nuestro marrón. Unimos, estiramos, vale, levantamos tres cadenas, una vareta, dos varetas, la tercera, punto corrido, tres cadenas, una vareta, dos varetas, la tercera. En la esquina, pues así hacemos hasta obtener los 8 cuadrados en marrón. Bueno, cuando llegamos hecho el 8, 8 cuadrados, que este ya sería el último, ya terminaríamos la hilera número 78 y vamos a empezar la hilera número 79. Ahí, entonces giramos el tejido, nos queda el lado al revés hacia nosotros, vale. Hacemos. Punto corrido: 1, 2, 3 y 4. Levantamos tres cadenas. Hacemos el primer cuadrado de la hilera número 79. Vamos a apuntar ahora la hilera 79. Hilera 79. Empezamos de arriba abajo y hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cuadrados en marrón. Luego es un cuadrado en azul y un cuadrado en celeste. Y luego para terminar sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuadrados en marrón. Entonces hacemos 7 cuadrados en marrón, ya tenemos hecho uno. Unimos con punto corrido, 1, 2, 3. Vamos a hacer el segundo. Unimos con punto corrido, 1, 2, 3. Vamos a hacer el tercero. Así. Y ya así hasta tener 7 cuadrados en marrón, ¿vale? Bueno, cuando tengamos hecho los siete en color marrón, hacemos uno en color azul. Marrón, uno en color azul. Y cuando hagamos el color celeste, hacemos un 2-3, hacemos un cuadrado en color celeste. Y cuando hagamos hecho el celeste, hacemos en marrón 10 cuadrados en marrón. Ahí. 1, 2, 3, hacemos 1, 2, 3, unimos con un punto corrido, 1, 2, 3, 1, 2, 3, punto corrido. Así tenemos que hacer hasta tener 10 cuadraditos, llevamos 2, nos faltan 8, ¿vale? Bueno, cuando hayamos terminado la hilera número 79, que ya hemos hecho los 10 cuadros marrones, giramos el tejido. Ay, no, me falta un cuadrado. Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿vale? Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas, la tercera aquí, unimos con un punto corrido y ya tenemos hecho los 10 cuadrados. Giramos el tejido, unimos. Con un punto, otro punto, otro punto raso ahí levantamos tres cadenas y empezamos la hilera número 80. En la hilera número 80, empezamos de abajo para arriba y hacemos 10 cuadrados marrones. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas y la tercera en la esquina. Vale, hacemos unimos con un punto corrido, levantamos tres cadenas. Hacemos una vareta, dos varetas y la tercera en la esquina. Tenemos hecho dos. Bueno, así tenemos que seguir tejiendo. Nos faltan ocho hasta tener diez cuadrados en marrones, ¿vale? Bueno, cuando hayamos hecho los diez cuadrados en marrón, cogemos un azul. Ahí. Entonces, en celeste... Hacemos uno en celeste, levantamos tres cadenas. Y ahora seguimos con marrón. El azul ya lo he cortado, pues ya no lo voy a utilizar más. Así que estamos trabajando con celeste y marrón nada más. Ahora el marrón, siete cuadraditos, levantamos tres cadenas. Hacemos un punto, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina. Hemos hecho uno y como este tenemos que hacer seis más. Levantamos tres cadenas, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina. Llevamos dos, nos faltan cinco, ¿vale? Tenemos que tener siete cuadrados en color marrón. Bueno, cuando hayamos hecho la siete cuadrados en color marrón, Con esas 7 ya terminamos la hilera número 80. Empezamos la número 81, giramos el tejido, tejemos de arriba para abajo y hacemos 1, 2, 3, 4 puntos corrido, levantamos 3 cadenas. Ahora hacemos una vareta, dos varetas y la tercera en la esquina. Con esto Empezamos a hacer 6 cuadrados en marrón. Ya tenemos hecho uno. 1 2 3 Vamos a hacer el segundo. 2 y 3. Cerramos punto corrido. Hacemos el 3. Cerramos con punto corrido, hacemos el 4. Cerramos con punto corrido, hacemos el 5. Cerramos con punto corrido. Levantamos tres cadenas. tres cadenas, 3 cadenas. Y hacemos 1, 2, y la tercera en la esquina. Tenemos hecho ya las 6, ¿vale? Y ahora hacemos una en color celeste quitamos este, hacemos en celeste y ya en celeste. A ver, unimos con punto corrido. Levantamos tres cadenas y hacemos una una dos y tres. A ver. Y tres. Ahora, diez cuadrados en color eh, marrón. Y ya con el azul terminamos. Así que lo podemos cortar, ¿vale? Porque ya nos queda nada más que los cuadraditos en color marrón para ya terminar la esquina. señal que con el Sony ya hemos terminado. Ya nos queda nada más que la parte de alrededor. Hacemos un cuadrado, dos cuadrados. La tercera aquí unimos. Entonces, eh, cuando hacemos los 10 cuadrados en color mmm, marrón, y ya con eso ya terminamos la hilera número 81. Y como he dicho, el color celeste ya lo podemos cortar y ya no, no vamos a tener más colores. Trabajamos nada más que con el color marrón, vale. Cuando digamos terminar la hilera número 81, vamos a empezar a la hilera número 82 y empezamos por 16, 16 por 10 cuadraditos, no miento 16 cuadraditos en color marrón. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos punto corrido, punto corrido, punto corrido y vamos de abajo arriba. Levantamos tres cadenas: hacemos una vareta, dos varetas. Y la tercera en la esquina. Tenemos hecho uno. 1, Un, dos, tres puntos cadena. Hacemos una vareta, dos varetas. La tercera en la esquina. Tenemos hecho dos. Punto, punto corrido. Levantamos tres cadenas. Una vareta, dos varetas. La tercera en la esquina. Y así, llevamos tres. Así tenemos que tener 16. Cuadraditos, vale para la hilera número 82. Cuando hemos terminado, hemos hecho los 16 cuadraditos, giramos el tejido y hacemos otra vez 1, 2, 3, 4 punto corrido y hacemos la hilera número 83 de arriba para abajo y tejemos 15 cuadraditos en color marrón, vale. Hacemos. 1, 2 y 3. Unimos. Levantamos 3 cadenas. Hacemos 1, 2 y 3 varetas. Unimos con punto cadena. Levantamos 3 cadenas. Unimos 1, 2 y 3. Unimos con punto corrido. Levantamos 3 cadenas. 1. 2 y 3. Bueno, así hasta obtener 15 cuadraditos. Tenemos un 2, 3, 4. Nos faltan 11, ¿vale? Tenemos que tejer 15 cuadrados. Bueno, cuando tengamos terminado la hilera, que tengamos los 15 cuadraditos, unimos con punto corrido, punto corrido, punto corrido, 4 punto corrido. Voy a empezar la hilera número 84 de abajo para arriba y tenemos que tener 14 cuadrados. Entonces levantamos 3 cadenas. Hacemos todos en marrón, acordaos. Dos, tres puntos. Unimos con punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, hacemos dos varetas y la tercera aquí en la esquina. Ahí tenemos dos cuadrados: punto corrido, tres cadenas, una vareta, dos varetas y la tercera en la esquina. Punto corrido, levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas, dos varetas, la tercera en la esquina. Unimos con punto corrido, levantamos tres cadenas, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina y así, ¿vale? Llevamos. 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos que tener 14 cuadraditos. Y llevamos 5, ¿vale? Pues tejemos cuadraditos hasta tener los 14. Bueno, cuando tengamos los 14 cuadraditos, es enseña que ya hemos terminado la hilera. Nos subimos con punto corrido otra vez, 4 puntos corridos, acordaos. Y vamos a empezar la hilera número 85, que serían 13 cuadrados en marrón, ¿vale? Entonces levantamos 3 puntos cadena. Hacemos un, una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina, ya tenemos hecho un cuadrado. Unimos. Levantamos tres cadenas, hacemos una vareta, dos varetas, la tercera en la esquina, otro cuadrado. Ya tenemos hecho dos. Así sucesivamente hasta tener los trece. Ya tenemos dos, nos falta once, eh, ¿vale?